Bienvenidos lectores una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. Esta es oficialmente ya el momento en el que vamos a platicar en este blog. Hace una semana bastante extraña. Mis estados de ánimo han estado fluctuando y se había tratado ya de grabar la intro, pero era toda rara. Hay unos clips en donde estoy bien feliz, hay otros en donde estoy bien melancólico. Entonces vamos ya ahorita, ya que me siento un poco mejor en este sábado, hoy me toca descansar. Ya terminé las dos lecturas, así que me queda solamente una cosa por ver. Pero como ya vieron en el título, este blog está dedicado básicamente a Carlos Trejo y su trabajo. Miren, ese señor ahorita ya es visto como burla. Ya cada vez que se habla de Carlos Trejo ya no es para nada serio, para nada interesante, y es nada más para recordar lo que fue y el chisme que tuvo recientemente con Alfredo Adame. Así que seriedad en este video, pues no van a encontrar. No voy a hablar bien de sus obras ni de nada relacionado con él en este momento, pero sí les voy a platicar cómo ha sido mi historia con lo que este señor crea, porque se remonta way, way back in my life. Yo conocí a Carlos Trejo, bueno, su trabajo, porque también lo conocí en persona, vamos a decirlo, pero bueno, su trabajo lo conocí gracias a Otro Rollo. Ya ven este programa muy famoso en México aquí, que se transmitía creo que los martes, conducido por Adal Ramones. Ahí comenzaron a invitar mucho a Carlos Trejo y por eso lo conocí yo, un investigador paranormal que en televisión mostraba videos de fantasmas y de otras cosas que él supuestamente iba investigando. Yo, como se los he comentado, siempre desde que tengo memoria he sido fan del cine de terror. De la literatura no tanto, pero del cine siempre he sido fan. Entonces verlo a él en la televisión fue como pasarme de películas a meramente contenido audiovisual que transmitían en programas de televisión. Y gracias a eso también, como él tenía estos videitos creepy y también escribía libros, pues me pasé ya a la literatura de terror. Yo no les mentí en el video del Horror Lifestyle que mi primer libro que yo fui consciente que era esta temática y que dije quiero leer fue Cañitas, fue Carlos Trejo, el puente entre el cine y la literatura de terror para mí. Ahora, se van a enojar algunos de que le diga literatura a esto, tal vez, pero es la palabra que voy a utilizar y fue mi realidad. Hubo un momento por allá desde como 2003, 2014 hasta 2006 o 2007, en donde yo estaba, pero obsesionado con All Things Carlos Trejo. Yo veía lo más que podía de sus apariciones en televisión, en internet, ya empezaba yo a manejar internet, entonces me metía a su página, la revisaba constantemente para ver el material que subía ahí. Llegué de hecho a imprimir un croquis que tenía de en donde estaba ubicada Cañitas, por si algún día yo iba a México, pues poder visitar la casa y ver en dónde había iniciado toda esta leyenda. Fue ya hasta en los últimos años más o menos cuando pude comprarme este libro, porque aquí en Nayarit no lo encontraba por ningún lado.
Mi papá viajaba mucho a Guadalajara por cuestiones de trabajo, así que un día lo convencí de que me dejara acompañarlo y recuerdo mucho ese viaje porque aparte de que me compré este libro, también mi papá me compró el juego de Operando y unas películas que trataban sobre el Panteón de Belén en Guadalajara y traía... Eran leyendas del panteón, pero también estaban dramatizadas. Entonces, sí, estaba muy padre ese video. Y fue por ese video en donde conocí muchas de las leyendas del panteón. Entonces, sí, recuerdo ese viaje con mucho, mucho cariño. Y fue, de hecho, todos esos recuerdos lo que me pusieron en el mood melancólico. Si ustedes no lo sabían, se acerca ya el aniversario de el fallecimiento de mi papá y también su cumpleaños. Su cumpleaños era el 9 de noviembre y él falleció el 11. Entonces, estar recordando todo esto durante estas fechas me trajo este mood como melancólico y medio triste, pero pues todo bien, es bonito recordarlo a él. Entonces, sí, viajé a Guadalajara para poder comprarme este libro y una vez que ya lo tuve en mis manos, casualmente yo checando la página, creo que se llamaba cazafantasmas.com o .mx, la página de Carlos Trejo, pues ahí estaba yo checando y que veo que el señor iba a venir a Nayarit. Su libro nunca llegó, pero él sí. Entonces convencí a mis papás, convencí a mi hermana de que me acompañara y fui yo a la gran... A la conferencia magistral, dices tú, de Carlos Trejo, en donde presentó, pues pon tú, 5, 6 de las investigaciones que él había realizado, de las más famosas, con videos así en el Teatro del Pueblo, aquí de Tepic, a full color, en toda la pantalla, cupo lleno, ¿eh? Bueno, yo recuerdo que había muchísima gente. Y pues ya estando en esa presentación, pues yo me llevé mi librito, ¿verdad? Porque dije, igual y las energías se pasan a este libro spooky. Resultó que después terminó firmándomelo. Así que yo tengo cañitas firmado por Carlos Trejo. Nada pendejo. En ese mismo evento, Carlos llevaba otros libros y a mí el que más me llamó la atención fue este que se llama Casas Embrujadas. Y como solamente estaban firmando un libro por persona, pues mi hermana también se puso en la fila. Y también lo tengo firmado por Carlos Trejos. Así que en mi mente, en mi alma, yo tengo dos joyas de la literatura de terror mexicana aquí en mi casa. Y en su momento, la verdad es que este libro lo leí varias veces y a mí me daba mucho miedo. Hablo de un Emanuel de 12, 13 años. Este creo que nunca lo terminé de leer, así que no tenía muchos recuerdos de este libro. Pero este sí lo era todo para mí. Incluso cuando salió la adaptación cinematográfica de este libro, que es lo que quiero ver ahorita en un rato, porque está en YouTube, así que la voy a ver mientras termino de editar el video del próximo miércoles. Yo me emocioné porque todavía estaba yo con el hype de este señor. Ya conforme pasó el tiempo y conforme fui leyendo un poquito más de libros, la verdad es que en la literatura del terror apenas considero yo que desde el 2014 en adelante fue cuando me empecé a leer más libros de terror, pero también a investigar más sobre la literatura de este género, así como la teoría, por así decirlo. Por lo tanto, entre el periodo de como 2007 a 2013, yo me quedaba nada más con el cine, con lo que veía en las películas y hasta ahí. Supongo que fue por eso que el estatus de esta historia se mantuvo como estable. En mi corazón, Cañitas era un gran libro de terror y yo lo decía, aunque mucha gente decía que era absurdo, yo creía que lo decía nada más porque no creían en todo esto de los fantasmas. Ya conforme ha pasado el tiempo, conforme iba recordando y conforme fui ya viendo el trabajo de Carlos Trejo, yo como una persona adulta y un poco más racional, sí digo, no mames, ¿qué pinche libro es esto? ¿Planeta? ¿Planeta? ¿Por qué lo publicaste? Y si lo publicaste, ¿por qué no lo editaste mejor? A ver, quiero respuestas, porque esto no tiene lógica alguna. Y sé que pudieron haber hecho un mejor trabajo con esto, porque este libro, creo yo, que es un poquito mejor. No voy a decir yo que mucho, pero a este le di una estrella en Goodreads y a este le voy a dar dos. Sí se pudo haber hecho un mejor trabajo con este, pero decidieron no hacerlo. Siento que
Si Carlos Trejo, si alguien le hubiera dicho a Carlos Trejo, esto está bien pendejo, Carlos, ¿qué estás escribiendo? Y le hubieran dado un enfoque más como una sátira al género del terror, creo que hubiera funcionado muy bien, pero no, decidieron darle un enfoque muy serio y creo que eso es lo que al final me da coraje, porque Carlos Trejo se jacta mucho en este libro de él ir en contra de todos los charlatanes y que él es súper metódico y que la chingada, pero pues no mames, Carlos, ¿cómo te atreves a decir eso? Una vez conociendo ya todo lo que ha pasado en los años recientes y declaraciones incluso que han salido sobre personas inmiscuidas en este libro. Entonces, ya ahorita no se puede bajar a Carlos Trejo de un charlatán, ya ni siquiera como un storyteller interesante que nos trae ideas y sobre este tipo de género y de fantasmas, no, ya de charlatán no lo podemos bajar. Pero pues así ha sido mi semana, yo recordando mi trayecto con este señor de Carlos Trejo, incluso llegué a recordar que había una revista que se llamaba Archivo de Fantasmas, que yo compraba religiosamente, que traía un DVD y el DVD traía recopilaciones de las investigaciones que hacía Carlos Trejo. Entonces sí, amiguitos, yo no lo miento y no me da vergüenza decir que era súper, súper fan de este señor. Le di mucho de mi dinero, bueno, de mis papás, cuando yo era joven. Así que ya terminé de leer estos dos libros. Son unas lecturas bastante, bastante rápidas. Los leí en menos de 24 horas cada uno. Técnicamente, en menos de 5 horas leí cada uno de estos libros. 10 horas en total leyendo estas obras porque la lectura es muy rápida, es amena, por decirlo de alguna forma. En eso no van a batallar, pero ahora ya. La esencia o la historia que se cuenta en este, voy a decir que es absurda, es ridícula. Yo la verdad es que sí me divertí, lo disfruté, pero por motivos muy diferentes a como lo disfruté cuando yo era un jovenzuelo, en donde sí me daba miedo y no podía dormir, incluso por lo que había leído aquí. Ahora era un goce, unas risas, a veces unas carcajadas. Me soltaba carcajadas solo cuando estaba en mi casa. Pero cuando iba en el transporte público, sí, yo iba así riéndome. Por suerte traía la mascarilla, ¿cómo se llama? El cubrebocas, así que pues la gente no me veía. Y yo estaba como pendejo riéndome de lo que estaba leyendo, porque sí, es la verdad absurdo todo lo que pasa aquí. Que sea o no una historia real, pues yo no voy a entrar en esos aspectos, porque yo internamente como que sí creo en los fantasmas y en cosas sobrenaturales. Si algo de aquí fue real, pon tú que como el 2.5% de lo que se cuenta pudo haber sido real, pero hay cosas absurdas de verdad. Quiero suponer que ya todos vieron el video de Vikinga Lectora que hizo hace algunos meses. Si no, lo voy a dejar en la caja de la descripción para que lo chequen. Y pues ella tiene razón. A mí me da mucha risa que aquí hay un personaje que se llama Emanuel. Así que pues de cierta forma también lo siento como un libro cercano y siempre lo sentí como un libro cercano porque fue la primera vez en una obra de ficción que yo encontraba a alguien que se llamaba igual que su servidor. Entonces, no, este libro la verdad es que es un pedo bien fumado. Si lo leen con una visión de que se van a divertir y se van a reír, tal vez lo disfruten. Si lo leen pensando que van a resultar asustados y todo eso, se van a llevar una gran decepción y un gran enojo como fanáticos del género del terror. Así que Cañitas, una estrella. Pasé después a Casas Embrujadas. Ahora, de este libro no voy a hablar mucho, porque Casas Embrujadas tiene algunas historias, como 6 o 7. Historias individuales que son casos en los que supuestamente Carlos Trejo estuvo involucrado. Y este libro en mi mente estuvieron escritos por personas totalmente diferentes. Porque aunque este libro le di 2 estrellas en Goodreads, creo que es más entretenido, mantiene más tu atención, por lo menos en la primera mitad del libro, porque hasta cierto punto están bien narrados los casos aquí. Uy, calabaza decidió hacer una aparición. Creo que ya el arte de estar tan cerca de mí y yo hablando. Pero sí,
La verdad es que los primeros casos sí estaba yo así como que, oye, qué interesante, ¿qué va a pasar después? Son típicos casos de fantasmas y que este hombre va a investigar qué es lo que está pasando. No es nada del otro mundo. Hay aquí dos casos, creo que son dos, que son como relacionados con cosas muy conocidas, como el caso de el niño en el que se basó Peter Blatty para escribir El Exorcista, y otro relacionado con el ente de esta historia de una mujer que fue abusada sexualmente por un ente. Esas dos historias se narran aquí y pues supuestamente Carlos Trejo fue a investigarlas. Lo que no me gustó de este libro, el único pero que puedo decir, es la actitud arrogante que tiene Carlos Trejos al momento de estar narrando este libro, porque no sé. Toma esa actitud como de que yo soy el único que puede investigar seriamente esto. Yo soy el único que le encontré solución a casos que todo mundo ha investigado, pero que a nadie se le había ocurrido. Yo soy el único investigador paranormal serio que existe en este universo y cosas por el estilo. Sí tiene mucha esa actitud de soy el único, soy el único. Cuando habla con fantasmas o con los entes, habla desde la postura de yo. Te exijo que hagas esto, y porque yo lo digo, lo tienes que hacer. Y sí, esa actitud como narrador y al momento de estar explicando cómo él trabaja, no me gustó, se me hacía bastante arrogante y menos credibilidad le tenía ya el señor por estar tomando esa actitud. Pero como tal, los casos creo que son interesantes. Si te gusta todo ese aspecto de los cazafantasmas, igual y podrías llegar a disfrutar la historia que se cuenta en cada uno de estos pequeños relatitos en estos capítulos. Así que por eso le voy a dar 2 de 6, porque sí creo que resultan interesantes la mayoría y está mejor escrito que Cañitas. Esto sí siento como que un señor se puso a investigar. Igual no le crees que fue hasta Estados Unidos a checar todos estos casos de algunos estados de aquí de México, pero sí le podrías creer que hizo una investigación documental en internet y que te está presentando lo que él es. Si hubiera tenido así como que notas al pie de página explicándote algunas cosas, sí dirías, oh, es un libro interesante, como de consulta para leer sobre algunos casos terroríficos que han pasado en México y el mundo. Por eso le doy 2 estrellas. Este me parece mejor. Este de verdad se siente. Si hubiera sido un audiolibro, creo que igual hubiera funcionado también bastante genial. Porque se siente como una plática que tienes al terminalizar el verano. Cuando termine el verano, que te sientas así como que con tus primos. No sé, yo nunca he platicado con mis primos. Pero supón tú que están en una reunión en la casa y se salen así a la acera, a la banqueta, a platicar ya en la tardecita. Y te empieza a narrar sus highlights del verano que tú sabes que está de mamador. Que no es cierto lo que está pasando, que igual y sí le ocurrieron cosas interesantes, pero que absolutamente ni en la imaginación, más bien solo en su imaginación, ocurrieron estas cosas, pero tú lo dejas porque está entretenido lo que te está contando, hay risas y todo eso, así se siente Cañitas, como de igual y sí pasó algo, pero no mames, esta historia pudo haber estado resumida en 5 páginas, en un resumen, así sentí yo estos 2 libros. Pero bueno, ya llevo mucho hablando de esto. Ahorita voy a terminar el vlog viendo la película de Cañitas, que como les comentaba, está en Calabaza. Ay, ten decencia. Voy a terminar el vlog viendo la película de Cañitas mientras estoy editando un video que me está tomando bastante editar, pero ahí se me ocurre a mí hacer este tipo de ediciones. Pues ya, fíjense, ya terminé la película. Está en YouTube, está gratis por si quieren verla. Se llama Película de Cañitas, producción y dirección Carlos Trejo.
extraño, ya que cuando tú ves la película en los créditos puedes ver que la dirige otra persona, pero bueno, entonces, ¿qué podemos esperar de Carlos Trejo, la verdad? Siendo muy honestos. La subieron hace 7 años, tiene 1.4 millones de vistas y los comentarios están desactivados. Así que no le puedo yo dejar mi comentario sobre lo que me pareció esta película, pero para esto está este blog. La verdad es que la película me dejó indiferente. No creo que la recuerde ya para el lunes, hoy es sábado. Aún así, hubo cambios interesantes. Creo que hubo cambios buenos en la película a comparación del libro. Una es que se deshacen de Emmanuel luego. Emmanuel es un personaje muy absurdo en la novela, así que se deshacen de él prácticamente en el primer tercio de la película. Hay una cuestión de un embarazo que lo cambian con cierta personaje, que pues la verdad es que también me es indiferente. En el libro sí manejan el tema del embarazo como que es importante y por eso tenemos que salir de esta casa, porque esta persona está embarazada, pero en realidad nunca se le da como que más seguimiento a eso, porque de la casa nunca salen, nunca logran arreglar nada. Entonces en la película también resulta como indiferente este hecho. Y pues sí, hay cambios con personajes, algunos toman el lugar de otros que acá quitan y que en el libro están. Por suerte no hay tantos Jorges como en el libro, porque en el libro creo que sí son Jorges los que salen muchos. Y acá, por decirlo así, la película queda solamente en la primera parte del libro. El libro se divide en dos partes, la segunda es muy muy cortita, pero de esa segunda parte no hay nada, lo cual agradezco, porque un aspecto como feo que no me gustó del libro es que hay un personaje al que le da cáncer y no me gustó cómo se desarrolló ese tema en el libro, porque relacionan al cáncer con lo que está pasando en la casa y eso me parece como que una falta de respeto, no sé por qué lo siento así. Entonces agradezco que en la película no hayan tocado ese tema, haya quedado fuera totalmente de la historia. Pero pues sí, ahí creo que los mejores actores son los niños. Fue lo que más me pareció interesante. Y ya, es lo que puedo decir de la película de Cañitas. De verdad, creo que sí la llegué a ver cuando se estrenó, pero no recordaba nada. De verdad que no. Bueno, excepto la parte en donde van en un taxi y el niño resulta poseído. De esa parte sí me acordaba bastante. Bastante rara. Muy surrealista. Pero pues ya quedó, amiguitos, ya viendo esta película termino mi semana temática de Carlos Trejo. La verdad es que sí la disfruté porque me hizo reír. Me hizo reír el trabajo de este señor. Obviamente no mantiene el estatus en el que yo lo tenía cuando era joven, pero pues me he dado cuenta de que tengo muchos recuerdos arraigados al nombre de Carlos Trejo y al trabajo que ha realizado con el paso de los años. Ayer estuve checando en YouTube si había alguno de los videos que venían en el DVD de la revista que les comenté, pero no llegué a encontrar ninguno. Sin embargo, sí encontré algunos videos recientes de hace un año y al parecer el señor sigue vendiendo la historia de que es un cazafantasmas profesional. Entonces pues aquí sigue, aquí andamos con Carlos Trejo. No les voy a mentir, yo creo que si llega a salir algo sumamente relevante sobre el señor, sí voy a andar yo detrás dándole la pista, a menos que sean ridiculeces como lo de Alfredo Adame. Eso la verdad es que me vale madre, pero pues igual y ya dijo, ya aceptó lo que es él y termina dándonos material ficticio, pero interesante. Ahora ya que tiene tantos años de experiencia moviendo las masas y todo eso, uno puede soñar, pero si ya de verdad acepta la ridiculez de su trabajo anterior y ahora desde la ficción nos da contenido, que escriba una serie, señor Carlos Trejo, escriba una serie interesante, La Maldición de Hill House, pero mexicana, acá con los casos que usted ha investigado. Sería interesante. Yo siempre trato de ver el lado bueno de las personas. A pesar de que soy muy pesimista con la vida, con las personas me gusta pensar que tienen más de Superman, más de Clark Kent y menos de Lex Luthor. Así que aquí lo voy a dejar por ahora, nocturnos. Espero que les haya gustado este video. Disfruten su domingo. El video de mañana no se lo pierdan. La verdad es que me gustó mucho hacerlo y terminó gustándome el resultado. A pesar de que yo sé
que toca un tema algo como delicado, pero espero haberlo tocado de la forma adecuada en el video. No se olviden también de seguir las redes de Un Lector Nocturno en Twitter, en Instagram y en Goodreads para seguir la plática de más cosas spooky y tenebrosas. Ya saben, yo espero que tengan una horripilante semana y que lean un terrorífico libro.